Los smartphones del futuro van a ser todavía más inteligentes de los que tenemos a día de hoy. Van a ser capaces de entender el ambiente en el que te encuentras, te van a entender a ti mismo y todo esto gracias a la inteligencia artificial. Y para poder procesar toda esa información, van a necesitar un cerebro mucho más potente. Si bien hoy un smartphone normal, como el que tengo en mi mano, es 5 o 10.000 veces más potente que el primer ordenador que tuvimos en los 80, en los 90, imaginaos dentro de un par de décadas lo que podremos conseguir a nivel de tecnología. Tendremos superordenadores en nuestras manos. Y ese cerebro no estará solamente concentrado aquí. Parte estará en el dispositivo y otra parte en la nube. Por lo tanto, tendremos la necesidad de conectividades mucho más de alta velocidad, como 5G, 6G, para poder enviar y recibir información y poder procesar todo ese contexto. Las principales innovaciones tecnológicas que veremos seguirán siendo incrementales con respecto a las que tenemos, mejor cámara, mejor sonido, pero yo pienso que todos los teléfonos del futuro tendrán una pantalla flexible. Mirad este, por ejemplo. Pues este tiene una pantalla flexible que se abre así, es un concepto nuevo. El smartphone será solamente el centro, pero tendremos un ecosistema de muchos dispositivos alrededor del smartphone conectados con él o conectados directamente con la nube, que hará que los casos de uso sean mucho mejores. Por ejemplo, todo el mundo tiene un reloj, todo el mundo va a tener un anillo inteligente, muchos de nosotros llevaremos en la calle este tipo de gafas o la nueva generación de estas gafas mucho más portables. Estas siguen siendo un poco de fase prototipo, pero todo eso hace que puedas tener unos mejores casos de uso de salud, de información en la calle. Además de esos dispositivos que llamamos wearables, porque los llevamos encima nuestra, habrá muchos otros dispositivos que los llamaremos disappearables, porque desaparecen. Por ejemplo, este pin será un sensor que estará conectado con el dispositivo. Tendremos en la ropa o en el cinturón muchos sensores, de manera que el ecosistema completo estaremos hablando de entre 10, 20 dispositivos conectados. Pero la Web3 tiene el potencial de revolucionar los intercambios de valor y eso lo que significa es que va a permitir disponer de un Internet mucho más descentralizado. A su vez, vamos a poder ejecutar smart contracts, que eso nos va a permitir crear nuevos casos de uso, por ejemplo, basados en el tokenomics, en una economía completamente tokenizada y basada en los tokens. O incluso nos estamos planteando que la gobernanza de las empresas o las instituciones puede ser muchísimo más descentralizada. Es la primera vez en la historia de Internet donde estamos hablando de propiedad digital, ¿no? Que los usuarios realmente son propietarios de sus datos y propietarios de su propia identidad en el mundo de Internet. E incluso a las webs, al construirse sobre cadenas de bloques, vamos a empezar a hablar de interoperabilidad entre sistemas. La realidad es que este Internet que se está construyendo actualmente no tiene nada que ver con el Internet que usamos ahora mismo, ¿no? Pero la propiedad más positiva o lo positivo que tiene esta nueva ola de Internet es que realmente los usuarios vamos a tener mucho más control de nuestros datos y de nuestra identidad. Telefónica, así como el ecosistema de Web3, estamos casi obligados a entendernos. Telefónica, por su marca, por todos los assets que tiene, pues tiene mucha, mucha capacidad de aportar positivamente a todo el ecosistema de Web3. Igual que al revés, el ecosistema de Web3 aporta muchos casos de uso nuevos que pueden enriquecer al ecosistema de Telefónica. Uno de los casos de uso más importantes que tiene la Web3 es el tema del tokenomics, ¿no? Y vemos que toda esa filosofía alrededor del tokenomics, como la evolución que está teniendo las tecnologías de radio, nos está permitiendo a las empresas de telecomunicaciones montar nuevos escenarios en cuanto a cómo desplegar infraestructura de red mucho más eficiente. Así también podemos evolucionar
nuestros sistemas de fidelización o nuestras plataformas de pago, ¿no? Incluyendo estos tokens como nuevo método de pago a la hora de comprar nuevos productos y servicios. Desde el otro punto de vista, las empresas de telecomunicaciones aportan mucha confianza a un ecosistema como el de Web3 que está ahora mismo emergiendo, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a sostener infraestructura, a operar infraestructura, y una empresa y una marca como la de Telefónica ayuda muy positivamente a crecer de forma sostenible a este nuevo ecosistema que está emergiendo. Yo he tenido la suerte de que toda mi vida profesional ha girado en torno a la innovación, y eso me ha permitido ver ideas que hace unos años parecían pues un poco una locura, cómo se han desarrollado en grandísimos negocios y en grandísimas mejoras para el usuario, ¿no? Y eso me da como mucho optimismo respecto al futuro, porque veo proyectos como el de Open Gateway ahora, ¿no?, que prometen ser revolucionarios, pero yo es que me lo creo porque lo he visto ocurrir muchas veces ya. Open Gateway es un proyecto de toda la industria de telecomunicaciones, no solo de Telefónica, sino de todos agrupados en la GSMA, y lo que estamos intentando es hacer que nuestras redes sean programables. Y eso quiere decir que si eres un desarrollador que hace aplicaciones en el móvil, por ejemplo, pues hasta ahora te podías aprovechar de la pantalla del móvil, del GPS, de la cámara, pero de la red solo te valía para llevar los datos de un sitio a otro. Con Open Gateway lo que hacemos es que la red te permita mejorar tu aplicación, pues por ejemplo, mejorando la calidad, sabiendo la localización de una manera diferente, sabiendo si estás en roaming o no, de todas las maneras, la red se convierte en algo programable y las aplicaciones son mucho mejores. Para los consumidores finales, al final lo que esto supone es que las aplicaciones van a ser mucho más sofisticadas, que el vídeo se va a ver mucho mejor, que vas a tener servicios pues, antifraude, por ejemplo, si llegas a un país y vas a utilizar tu tarjeta de crédito, gracias a la red se va a poder hacer de una manera mucho más segura. El posicionamiento de Telefónica desde un punto de vista estratégico con Open Gateway es el de transformar toda una industria. Estamos hablando de pasar de que las redes sirvan para llevar datos de un sitio a otro a que las redes también sirvan para que esos datos se mejoren y las aplicaciones cambien. Y es algo pues, muy revolucionario, la verdad. Todavía no sabemos a dónde va a llegar Open Gateway. Estamos al principio, pero seguro que dentro de 100 años lo tendremos clarísimo. Las redes son un conjunto de despliegues de fibra, en algún caso todavía de cobre, de cable en algunas de nuestras operaciones, un despliegue masivo de acceso de móvil para nuestros clientes en todos los sabores posibles, 2G, 3G, 4G, 5G, y una red de transporte que hace que todo el tráfico que fluye por nuestros clientes sea capaz de ser encaminado, gestionado y enrutado. Esos activos físicos que tenemos hoy, como son antenas, routers en casa de cliente, fibra, vamos a seguir teniendo esos activos. La gran diferencia va a ser que la forma de gestionarlos va a ser radicalmente distinta a como la tenemos hoy. Vamos a softwareizar toda la inteligencia que gestiona todos los activos de Telefónica, y esa softwareización va de la mano de un enorme esfuerzo de centralización de la inteligencia. Con todas esas piezas software que se parecen más a un supercomputador que a un conjunto de activos físicos que son gestionados, le vamos a añadir una capa enorme de inteligencia artificial que permita apisicar los servicios, pero sobre todo que permita gestionar y automatizar de una manera definitiva todos esos activos lógicos que gestionan activos físicos. El futuro de las redes pasa por un programa completo de softwareización en todas sus capas, desde el transporte hasta el acceso, pasa por un programa completo de automatización que nos permita controlar los servicios, trabajar para dar una experiencia de usuario magnífica y, lo que es más importante, ser capaces de dar todos los servicios en las sociedades en las que operamos. Para poder dar una Web3, para poder dar un metaverso, para poder gestionar latencias por debajo del milisegundo, tenemos que mejorar nuestras redes de acceso. Es fundamental que todos los despliegues que estamos haciendo de fibra vayan migrando de manera sistemática y, según el mercado, los servicios y la capacidad de monetizar que requerimos, vayan acompasados, de tal suerte que cuando necesitemos velocidades por encima de 1 giga en la fibra, por encima de 10, por encima de 50, la red se va a ver impactada porque vamos a tener que evolucionar los activos físicos. En la medida en la que hayamos sido capaces de softwareizar nuestras redes, y es un ejercicio en el que estamos haciendo por una mera cuestión de arquitectura y de supervivencia y de eficiencia, seremos capaces de ir evolucionando las piezas software que controlan esos activos físicos. Tradicionalmente Telefónica ha construido redes
y luego después ha intentado monetizarlas. Tenemos que cambiar el ciclo. Hemos de construir redes para asegurar que todo el suite de servicios que nos generen capacidad de monetización sean una primera prioridad. Las mejoras en el acceso, en la capacidad que tiene el cliente de gestionar con terminales, dispositivos, afecta tanto al mundo fijo como al mundo móvil. La verdad es que Telefónica ha sido pionera en la forma en la que ha innovado a lo largo de toda su historia. Y en lo referente a la innovación abierta, es un concepto que, si bien no es tan nuevo, pero Telefónica lleva más de 10 años innovando como corporación en este concepto, ¿no?, de innovación abierta. ¿Y qué es la innovación abierta? Pues al final es la forma de encontrar esas ideas, esas respuestas, no internamente, sino a través de los ojos de los emprendedores, a través de las startups. Y nosotros desde hace más de 10 años llevamos trabajando muy cerca de los ecosistemas donde tenemos operaciones en el grupo, buscando esas ideas, esa forma de hacer y dar respuesta diferente que vemos a través de estos innovadores. Así que pioneros también en la forma de aplicar fórmulas de innovación a lo largo de los años. La realidad es que la evolución, la transformación y el éxito del ser humano ha estado siempre ligado a nuevas fórmulas de innovación. De hecho, no sé si lo pensamos, pequeñas cosas que son comunes en nuestro día a día y que han cambiado la forma en la que entendemos el mundo y que hoy son transparentes para nosotros, realmente han sido grandes innovaciones que han cambiado la forma del contexto, de la sociedad. Las telecomunicaciones son un ejemplo, pero también lo es algo tan sencillo como lo puede ser una lupa, ¿no? La realidad es que la innovación siempre ha estado muy ligada al progreso. Innovamos para cambiar realidades, para cambiar nuestra forma de afrontar los retos sociales, medioambientales y humanos al final. Esta vinculación entre innovación y progreso yo creo que define mucho la visión que nosotros tenemos en Telefónica. Al final la clave está en cómo afrontamos los retos, cómo aplicamos esa innovación, esas nuevas ideas. Y insisto, innovar es ejecutar las ideas. Pues nuestra filosofía es que esa ejecución tiene que implicar una mejora del bienestar. Y si me permitís ser un poco romántica, implica que hacer un poco más felices a las personas, ¿no? Yo creo que eso es parte también de la forma en la que Telefónica define su visión, su misión y cómo entiende lo que está haciendo de cara también a la sociedad. Y al final dicen que si hay cambio es porque algo cambia, pero si hay progreso es porque ese cambio es bueno. Y yo creo que esa es la cultura de innovación que tenemos desde hace más de 100 años en el Grupo Telefónica. La innovación abierta es una forma de encontrar respuesta a nuestros grandes retos a través de los ojos de los emprendedores, a través de las startups y de esas ideas que suceden fuera de la compañía. ¿Cómo lo trabajamos? Desde hace muchos años con Waira y nuestra presencia en los diferentes ecosistemas donde Telefónica tiene presencia. La sostenibilidad viene de sostener, de mantener un desarrollo en el tiempo. Hace muchos años ya se acuñó este término y lo que quiere decir es que las generaciones futuras van a poder desarrollarse como lo estamos haciendo nosotros o incluso mejor, ¿no? Desde el área de sostenibilidad y en colaboración, bueno, pues con toda la compañía, pensamos en el futuro, en la estrategia de futuro de los próximos 100 años de Telefónica, incluso mucho más allá, ¿no? Para llevar a cabo esa estrategia de largo plazo nos basamos en tres ejes. El ambiental, en el que tratamos desde la digitalización, desde nuestros productos y nuestros servicios, contribuir, construir un futuro más verde. En la S, la palanca social, tratamos de ayudar a la sociedad a prosperar a través de la digitalización, a construir un futuro más próspero. Y en la G, el buen gobierno, bueno, pues tratamos de liderar con el ejemplo, a través de las políticas y los procesos de una compañía responsable y comprometida. La agenda internacional nos marca el 2030, ¿no?, como la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, y las compañías estamos todas trabajando en contribuir a estos objetivos comunes que tenemos. En materia de cambio climático, por ejemplo, Telefónica tiene el objetivo de ser una compañía con cero emisiones netas en 2040. Pero bueno, 2040 está muy lejos, la verdad es que también nos fijamos objetivos más de corto y de medio plazo, en torno a una agenda de acción climática que nos ayuda a avanzar. Pero no solo estamos trabajando en materia de acción climática, sino también en temas de economía circular, tratando también de que nuestros productos y nuestros servicios ayuden a nuestros clientes a descarbonizar, o sea que tenemos objetivos ligados también a ello. En la S trabajamos en torno a dos ejes principales. Uno es la inclusión digital,
Para eso estamos trabajando, para que todas las zonas más desconectadas, todas las zonas rurales o aisladas, mejoren su conectividad. El 90% de las zonas aisladas en España, en Alemania y en Brasil tendrán una mejor conectividad en el año 2024. En cuanto a nuestra compañía, estamos trabajando para reducir la brecha de género en posiciones directivas. Al menos será un 33% de las mujeres directivas en el año 2024, hasta la paridad. Y en cuanto a la brecha salarial, estamos trabajando para eliminarla en los próximos años. Bueno, el cambio climático es un asunto muy complejo que va a requerir que todos trabajemos al unísono. Desde Telefónica estamos trabajando para reducir nuestra propia huella climática con los objetivos que antes hemos mencionado, y tenemos un plan de acción climática para llevarla a cabo. Pero creemos que desde la compañía vamos a aportar mucho más al cambio climático a través de nuestros productos y nuestros servicios. A través de la digitalización vamos a poder apoyar a la industria energética a descarbonizarse, a las ciudades, al transporte o a la agricultura. Como compañía estamos muy bien preparados, llevamos muchos años trabajando para ser una compañía resiliente y bueno, estamos en el buen camino. Hay una serie de tendencias a nivel mundial que influyen en el futuro del talento. Para mencionar algunas, la automatización y la inteligencia artificial, la convivencia de diferentes generaciones en entornos tecnológicos, la necesidad de aprendizaje de forma continua y también la evolución de los modelos de carrera, mucho más dinámicas en este momento, mucho más amplias y laterales que en el pasado, ¿no? Donde se concebía el crecimiento como puramente vertical. En línea con este contexto, nuestra estrategia de talento gira en torno a dos perspectivas. Tenemos una perspectiva de compañía en la cual tenemos que asegurar que tenemos el mejor talento en el lugar y en el momento adecuado, y por otro lado una perspectiva de personas, donde tenemos que maximizar el potencial de nuestro talento y sus capacidades aprovechando la escala y la diversidad que ofrece Telefónica. De hecho, llevamos varios años preparándonos para enfrentarnos mejor a nuestros retos actuales y futuros, y tenemos tres grandes líneas de acción establecidas, ¿no? La primera es asegurar que tenemos un entendimiento exhaustivo y actualizado de cuáles son estas capacidades que la compañía requiere, y tenemos ejercicios como el Strategic Workforce Planning que nos ayuda. En segundo lugar, tenemos que entender de una forma exhaustiva también las capacidades y el talento que tenemos internamente, porque esto nos permite activar la tercera línea de acción, que consiste en poner en marcha acciones y programas de alto impacto, activando palancas como el reskilling, upskilling o la movilidad del talento en la compañía para desarrollar y consolidar nuevas capacidades. Hay cuatro atributos que para nosotros son fundamentales. El primero es perfiles digitales. Perfiles con espíritu de transformación, con capacidad colaborativa, capaces de crear redes internas y externas y con capacidad de influencia y de generar impacto, ejecución, impacto para generación de valor. A nivel de capacidades técnicas, hemos lanzado programas de skilling en torno a agilidad, producto, marketing digital, data analytics, cloud, venta especialista, para mencionar solamente algunas. Pero diría también que hay una parte que es transversal a todos los perfiles que buscamos e incorporamos, que es la creación de equipos diversos e inclusivos. Perfiles diversos en el sentido amplio de la palabra, a nivel de género, a nivel de edad, de experiencias, de formas de pensar y capacidades, ¿no? La situación actual es que el gap de capacidad se amplía y la inteligencia artificial hace que esta curva sea más exponencial. Entonces, ¿qué hacemos en Telefónica? Reforzar nuestros programas de reskilling, pero no solamente lo vemos desde una perspectiva de formación o de obtención de certificaciones varias, sino que lo queremos ver desde una perspectiva muchísimo más experiencial. Por lo tanto, estamos activando la movilidad como una palanca clave para desarrollar y consolidar nuevas capacidades. Vemos que, de hecho, en el futuro, las organizaciones, bueno, en un futuro próximo, las organizaciones van a funcionar como Talent Marketplace, que básicamente un empleado puede elegir el proyecto en el que quiere participar en base a sus intereses y sus expectativas. Y queremos estar ahí.